De la panadería, se te acercó un pedo y te arrebató una pieza de pan. Ah, bueno, sí, pues sí, porque ni modo que me regañe. Pero le tengo que decir que luego llegaron tres perros más. ¿Te comiste cuatro piezas de pan? Sí. Ay, sí. ¿Tus patas se habían cargado? Cinco. Vete que sí, don Ote. Pero, ¿de dónde sacó don Ramón para comprar cinco piezas de pan? De ningún lado. Me dijo que le dijera al panadero que después se lo pagaba, que lo anotara en la cuenta. ¿Que lo anotara en la cuenta? Pobrecito panadero, ya supo que nunca le pagaron. Lo que no entiendo es que ¿cómo aceptó anotarlo en la cuenta? Es que fue en la cuenta de tu mamá. ¿Qué? Rondamón me dijo que le dijera eso al panadero. ¿Y tú por qué le hiciste caso a Rondamón? Bueno, pero no te enojes. ¿Yo qué no? ¿Vas a ver con mamá? Pues a ver, te voy a acusar con Rondamón de que me quitaste todas las piezas de pan. Rondamón. ¿Qué? El que se estaba peleando con usted ya se fue. No, chavo, no estoy peleando. Estoy haciendo sombra. Pues está tan flaco que ni sombra hace. Mira, chavo, en primer lugar, hacer sombra quiere decir entrenar como si estuvieras boxeando con otro. Y en segundo lugar, si yo estoy delgado... Usted fue boxeador, ¿verdad? ¿Quién te dijo? ¿No se acuerda que la semana pasada lo vimos porque estábamos viendo su álbum de fotografías, Kiko y yo? Ah, sí, sí, sí. Ahí está el álbum, mira. Ah. Por eso me puse los guantes, ¿ves? Porque estaba yo viendo las fotos sueltas y vi esa de cuando fui campeón. ¿Está donde está acostado en el ring? No, chavo, no. Ahí me resbalé. Pero de todos modos, ¿otra vez va a volver a dedicarse a boxeador? No, ya no, ya no. Aunque todavía estoy en forma, ¿eh? En forma de alambre. Mira, chavo, si por un lado estoy delgado... Por el otro también. Mira, chavito, yo estoy flaco, pero corrioso. Será charamusca. ¡Bueno, ya basta! ¿Qué nomás esto viniste o qué? Bueno, pero no se enoje. Mira, pon el pan sobre la mesa y lárgate de aquí. ¿Cuál pan? O sea, que te encar... ¿No has ido por el pan? Sí.